Señor, abre mis labios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. María, pureza y vuelo, Virgen de vírgenes raros, la gracia de ser hermanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdanos tu oración, danos en la tentación, la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria que alegra la humanidad. Tu Señor está cerca. Y todos mandados sobre sabes. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A mi Dios salvaré y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se levantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Gracias sepan mis hijos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Los preceptos, los curados.
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, para que riquiese el mundo con santidad y justicia, y te lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me subirás de manos de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre de vida y de pocos años, demasiado pequeño, del Señor dura por siempre. Alabado al Señor todas las naciones, aclamándolo todos los pueblos. Libre su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El Señor la predestinó y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor te ha bendecido. Santa Virgen María, gracias a todos.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre presencia todos nuestros días. Y ha venido que llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle todos que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo, y alcancemos la felicidad de tu reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no dejes que Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Ten plan, mi Señor, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes y diáconos colaboradores, encomendándonos a la bendición de Dios y a la intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pidiendo la bendición del Señor para todos ustedes, peregrinos, visitantes, acompañantes, que el Señor les asista en todo momento. De una manera especial también saludamos a los hermanos de ESNE, Radio El Sembrador, desde el Bajío y la Unión Americana, California. Tenemos en cuenta la peregrinación del Colegio México Bachillerato, esta comunidad estudiantil, académica, también que el Señor le bendiga. En cuanto lleguen, se incorporarán en esta misa, por quienes pedimos también la bendición. También quiero presentar la acción de gracias por la disertación académica musical que el día de ayer aquí en el órgano de la Basílica tuvo el maestro Benjamín Paredes Aponte, una disertación musical impecable, impresionantemente bella, que estuvo aquí acompañada de sus maestros, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Música, ahora licenciado instrumentista en órgano, el maestro Benjamín Paredes Aponte. Muchas felicidades. Que Dios le bendiga. Igualmente el reconocimiento, el aprecio a todos los integrantes del coro, dirigidos por el maestro Jesús, tanto de los pequeños como los grandes. La calidad musical siempre la percibimos y lo agradecemos. Felicidades a todos. Muy bien. Dispongamos nuestro corazón, reconociendo con humildad que somos pecadores. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María Siempre Virgen y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, estimados hermanos, hermanas. El Evangelio de hoy es breve, pero encierra un mensaje muy importante. Nos da la clave para entender y apreciar más a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesucristo. En el Evangelio encontramos por cuarta vez una bienaventuranza aplicada a la Virgen María. La primera la hace su prima Isabel al recibirla en su casa. La segunda la proclama la misma Virgen María en el Magnificat. La tercera, ahora, aquí en este texto del Evangelio, es una mujer del pueblo que interrumpe la enseñanza de Jesucristo y proclama a María como una mujer bienaventurada, y le dice: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron». Y la cuarta bienaventuranza, mucho más importante, sale de los labios del mismo Señor Jesucristo. Llama bienaventurada a María Santísima por haber escuchado la palabra del Señor y haberla puesto en práctica. Así es, hermanos. Jesucristo no rechaza la alabanza de la mujer que da a su madre. Más bien la eleva. Indica que no es la carne ni la sangre lo que marca el vínculo con Él. La comunión con Jesucristo viene del sí dado a la palabra de Dios. Es decir, los que escuchan y practican la palabra de Dios participan de la bienaventuranza de la Virgen María, que supo responder a la invitación divina. La vida de nuestra Madre, María Santísima, es el modelo admirable y perfecto de lo que debe hacerse por Dios, nuestro Padre. Primero, ella nos enseña cómo recibir la palabra de Dios, meditarla, profundizarla, que nazca en nuestro corazón y hacerla crecer. Se trata así de dejarnos escudriñar por la palabra. Y aun cuando no la entendamos, o aun cuando hasta nos llegue a hacer padecer por cumplirla. Y segundo, también nos enseña que la palabra de Dios hay que vivirla, practicarla, cumplirla cada día, hermanos. Ella, con su sí o fiat,
fue totalmente obediente, cumplidora del designio de Dios, totalmente entregada en cuerpo y alma al plan de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, pues hoy llegamos a ver con tristeza cómo la capacidad de escucha y de obediencia se va debilitando entre la gente. Ya no somos capaces de renunciar a nuestra voluntad, a nuestros criterios y comodidades, para hacer la voluntad de Dios. Por eso, Jesucristo pone hoy como ejemplo a su propia madre, quien renunció a una vida ordinaria en su matrimonio para asumir el rol de la madre de Dios. Ella que renunció a todos sus privilegios como madre para convertirse en sierva. Que renunció a todo con tal de hacer siempre la voluntad de aquel que la había amado y le había mostrado preferencia en ella. Jesucristo nos dice hoy: dichosos los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Y es lo mismo que Jesucristo nos dirá durante la última cena, que dice Jesús: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Por eso, ser cristiano no es solo un nombre, como una etiqueta. Ser cristiano significa ser discípulo auténtico de Jesucristo y coherentemente practicando el Evangelio cada día, en cada ocasión, en cada momento. Y de esto, un buen ejemplo lo tenemos aquí en el Tepeyac, con el testimonio vivo de San Juan Diego Cuautlatoatzin, un hombre de fe y de acción. Luego de ser catequizado, se bautizó. Vivió su religión con gran amor, practicándola con gran fervor hasta el día de su muerte. Para asistir al catecismo y a la misa aquí en Tlatelolco, debía recorrer aproximadamente hasta 20 kilómetros con mucho fervor. Era notable su amor al prójimo porque cuidaba de su tío enfermo, Juan Bernardino. Juan Diego era sencillo porque luego de ser rechazado por primera vez por el obispo Zumárraga, le pidió humildemente a la Virgen de Guadalupe que eligiera a otra persona con más cualidades que él. Y él fue obediente a todo lo que le pidió Santa María de Guadalupe. Hizo todo cuanto ella le pidió, aunque para él era difícil, era complicado, pues sí. Era difícil para Juan Diego regresar y regresar nuevamente con el obispo Zumárraga. Fue difícil cuando aceptó desviarse de su camino en vez de ir a buscar ayuda espiritual para su tío moribundo, y que entonces fue a transmitir el mensaje de la Virgen que pedía que se le construyera aquí mismo su casita sagrada, su templo. También fue difícil para Juan Diego cuando fue a recoger rosas aquí arriba, al cerrito del Tepeyac, cuando era una temporada imposible que hubiera rosas. Era un hombre de fe, de oración, de servicio, de sencillez. Por eso ya cuando el obispo Zumárraga presenció el milagro de la estampación de la Sagrada Imagen en la tilma y manda a construir la casita sagrada para la Virgen de Guadalupe aquí en el Tepeyac, Juan Diego permaneció en esta casita sagrada el resto de su vida para cuidar la Sagrada Imagen, dedicado a la oración y contemplación. También recibía con esmero a los numerosísimos visitantes que llegaban para honrar a la Señora del Cielo. Ahí daba testimonio de su encuentro con la Virgen de Guadalupe y repetía las palabras que ella dulcemente le fue comunicando. Y entre todos sus contemporáneos, Juan Diego
gozaba de mucha estimación y aprecio, que hasta entre el pueblo la gente se decía: ojalá Dios te haga como Juan Diego. Juan Diego murió en el año 1547, a la edad de los 74 años, y fue sepultado ahí mismo, en la ermita que tanto cuidó con fe y amor. Esta ermita, que afortunadamente todavía tenemos sus cimientos, sus restos, que podemos conocer y visitar. Así pues, hermanos, como nos dice hoy el Evangelio, todos estamos llamados a manifestar nuestra fe, escuchando y practicando cada día la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Santa María de Guadalupe, nos da también a nosotros la misión de ser testigos de su palabra. Y para esta misión de cada día, nuestra Madre Santísima de Guadalupe quiere que cada uno de nosotros, ahí donde estemos, que seamos su Juan Diego. Y ella nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Aquí estoy yo, que tengo la dicha, el honor de ser tu madre. Y que cada uno de nosotros, hermanos, entonces, demos la mejor respuesta a Dios, la mejor respuesta al Evangelio y a María Santísima de Guadalupe, nuestra madre, y le respondamos con alegría cada día. Así sea. Continuamos nuestra oración y nos ponemos de pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles a imitación de María conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos del Colegio México Bachillerato, oremos. Te rogamos, Señor. También pedimos a Dios para que asista al Santo Padre, el Papa Francisco, en su misión de presidir la Iglesia Universal, y al Sínodo de los Obispos, que en estos días se reúnen a su alrededor. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy la fiesta en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos.
Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda santa, agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta festividad de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con los obispos reunidos en sínodo, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, hermanos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. La palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oración. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir nuestra celebración, dirijámonos a nuestra Madre, oremos ante ella y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. San Juan Diego, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.